Cursó Procesamiento de Actos de Racismo o Discriminación. Teledocente Jenny Karen Mamani Flores, diplomada en Ciencias Penales, diplomada en Ciencias Forenses, licenciada en Derecho de la UMSA. Especialización en Grafología, Técnica Científica. Profesional Jurídica en Gestión Pública y Descolonización. Equipo Técnico del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Viceministerio de Descolonización, Ministerio de Culturas. Objetivo: identificar las instancias competentes con las que cuentan los ciudadanos para ejercer sus derechos en el tema de racismo y toda forma de discriminación. Un saludo cordial a todos ustedes. Mi nombre es Jenny Mamani, pertenezco al Ministerio de Culturas, dentro de del Viceministerio de Descolonización, Dirección General de Lucha contra el Racismo. El tema que vamos a tratar es el procesamiento de actos de racismo y discriminación. En cuanto a la ley 045, que ha sido promulgada el año 2008, nosotros tenemos las competencias para establecer el caso de denuncias. Entonces, las instancias competentes que nos da la ley 045, según el artículo 12, es una la vía penal, segunda la vía administrativa o disciplinaria, y la tercera es la vía constitucional. Dentro de la vía administrativa o disciplinaria, tenemos tres faltas que se consideran. Están las agresiones verbales fundadas en motivos racistas y o discriminatorios. Segunda es la denegación de acceso al servicio por motivos racistas y o discriminatorios. Y tercero, el maltrato físico, psicológico, por motivos racistas y discriminatorios que no constituyan delitos. En este caso, más que todo, es en el ejercicio de las esto se comete en el ejercicio de las funciones públicas, cuando se trata en relación entre compañeros de trabajo y en la atención a los usuarios del servicio. Dentro de la vía administrativa o disciplinaria, ¿quién es la instancia competente? Es la máxima autoridad ejecutiva de la institución. Que conforme al artículo 13, parágrafo 6 de la ley 045, la denuncia se la debe hacer ante esta institución. En el caso de la alcaldía, sería el alcalde. En el caso dentro del Ministerio de Culturas o cualquier ministerio, es al ministro quien debe ponerse la denuncia. Posteriormente, este se va a remitir a la instancia competente. Puede ser una unidad de transparencia, un tribunal disciplinario, una comisión mixta, dependiendo cómo esté organizada la institución. Dentro de la institución pública o privada, se deberá remitir una copia, la denuncia interpuesta se debe remitir la copia a la Dirección General de Lucha contra el Racismo, pero sin embargo la víctima también tiene la facultad de remitir directamente la denuncia al Viceministerio de Descolonización, Dirección General de Lucha contra el Racismo. Pero es deber de cada institución remitir esta copia, ¿para qué? Con fines de registro y seguimiento. En cuanto a las instituciones públicas, ¿cómo se va a sancionar o cómo se procede? En las instituciones públicas, de acuerdo a su reglamento interno o disciplinario, se incluyen las faltas como causal, como mencionamos, las agresiones, la denegación del servicio, el maltrato físico y psicológico entre compañeros y contra los usuarios del servicio. En este caso, si el funcionario que recibe la denuncia encontrará que se cometen delitos, se debe remitir, tiene la obligación de remitir al Ministerio Público la denuncia. En las instituciones privadas se regulan por su reglamento interno. En este también se deben incluir los mismos tres tipos de faltas, pero incluyendo las acciones denigrantes hacia los compañeros y servidores. En caso de existir, igual, responsabilidad penal, se debe remitir al Ministerio Público. Otra forma de cometer un acto de racismo y discriminación es la prohibición de restringir el acceso a locales públicos. En este caso, por ejemplo, la restricción de ingreso
de ingreso a un lugar o colocar carteles en los establecimientos de servicio público, por ejemplo, en una discoteca, donde se restrinja el acceso a ciertas personas. Por eso es que cada institución, cada local público tiene el deber de publicar. Todas las personas son iguales ante la ley, tienen que tener en forma visible. Cada local público se debe tener este letrero, cumpliendo lo que establece la ley 045. En cuanto al incumplimiento de esto o que se prohíba o se restrinja el acceso a estos lugares, la sanción va desde de 3 días a 40 días, incluyendo llegando a reincidir en una tercera vez, ya se llega a una sanción definitiva como una clausura. Es obligación, como les digo, de todos, la exhibición de ese cartel, no solo carteles, sino el mismo trato que se da entre los funcionarios de este local. Es prohibida, y es una prohibición que está prevista en la ley, que se protejan los derechos y actividades que no están dirigidas al público. En cuanto a quiénes sancionan esto, quiénes se encargan del control, son las medidas aplicadas por los gobiernos autónomos municipales, las alcaldías, a estas se debe remitir la denuncia como máxima autoridad. En caso de que esta denuncia no se realice, entonces se puede decir que los funcionarios están haciendo una omisión e incumpliendo sus deberes. Segunda instancia competente es la vía penal. Con la ley 045 se han introducido nuevas figuras penales protegiendo el bien jurídico como es la dignidad del ser humano. Así se han incluido 5 figuras penales, entre las primeras tenemos el artículo 281 quinquies, que ha sido introducido como es el racismo. En esto, la esencia, la condición de esta figura penal es que se impide el ejercicio de los derechos individuales, colectivos, por motivos de raza, origen étnico, por su color, pertenecientes a naciones y pueblos indígenas. En este caso, la sanción es de 3 a 7 años. La falta, el delito, se aumenta la sanción cuando es cometido por un funcionario público, cuando es hecho con violencia y cuando se trate de un servidor público. Esta tipificación tiene antecedentes y la ley misma tiene antecedentes en los hechos del 2008 en cuanto a los casos de Sucre y Porvenir. Por eso es que el racismo ya se incluye como una figura en lo que es el Código Penal. Otro de los delitos contra la dignidad del ser humano está la discriminación. Es la persona que arbitrariamente, ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos, tiene que ser una razón específica, el sexo, la edad, el género, la orientación sexual, identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso o filosófico, opinión política o social, tipo de ocupación, apariencia física, vestimenta. La sanción es de 1 a 5 años. La agravante también consiste en cuando se trate de una autoridad, de un servidor, una autoridad pública o que sea cometido en la prestación de servicio, y mayor relevancia tiene cuando es cometido con violencia. La tercera figura penal introducida es la difusión e incitación al racismo o a la discriminación. La esencia de esta figura penal es cuando por un medio se difunda estas ideas. Puede ser prensa, puede ser escrito, puede ser un medio televisivo. Entonces, que promueva, incita el racismo dentro de lo que es las figuras anteriores. La sanción también se agrava en un tercio cuando se trate de una autoridad o un servidor público. La cuarta figura son las organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias. Es la persona que participe en una organización, es un conjunto de personas, asociaciones que constituyen de 3 o más personas que promuevan o justifiquen este tipo de actos, como ser el racismo y la discriminación, fundándose en el odio, en la violencia y generando la persecución de las personas o grupos de personas. La sanción es la pena privativa de libertad de 1 a 4 años y se agrava cuando es cometido por un servidor o una autoridad pública.
la última figura que se introduce son el insulto, los insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. El que por cualquier medio realizar insultos o otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios serán pasibles a sanción en multa de 18 a 40 días y de 150 a 150 días. Si el delito fue cometido por un medio impreso, se agravará la sanción. Así, cuando también se trate de un delito, si la persona se retracta en este tipo de delitos, se puede concluir y extinguir la acción. Esta figura es la única que establece esta excepción, que es la retractación, pero tiene que hacerse del mismo medio en que se lo ha hecho. Este tipo de delitos, el último, que es insultos y ofensas y otras agresiones verbales, debe ser interpuesto ante el juzgado en lo penal. Ese es un delito de acción penal privada. Los anteriores se remiten ante el Ministerio Público. ¿Cómo procede en la vía penal? Los actos iniciales que tenemos son la denuncia, que se puede hacer ante el Ministerio Público o Policía Nacional. La forma que podemos realizar la denuncia es de manera verbal o escrita. La manera verbal debe estar en un acta, debe introducirse y realizarse un acta por el funcionario que recibe esta denuncia, en un acta firmada por el denunciante, y el funcionario que interviene debe también dar constancia de que se hizo la denuncia. De manera escrita, debe constar la identidad y el domicilio del denunciante. En cuanto al contenido de la denuncia, si lo hacen de manera escrita, debe ir una relación circunstanciada de los hechos, qué es lo que ha pasado, el día, la fecha, más que todo el lugar donde sucedió y las personas que han intervenido en este momento. La indicación de los autores, partícipes, víctimas, testigos. Dentro de los actos iniciales también se encuentra la querella, conforme al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, que la querella sí es practicada o presentada ante el Ministerio Público de forma escrita. No es de forma verbal, esto se hace con la presencia o con la ayuda de un abogado, de manera que él se encargará de redactar el contenido, pero de igual forma se debe de contener el nombre, el apellido, domicilio real de las personas, en caso de que se trate de personas jurídicas o como se habló del delito de organizaciones, entonces se debe tener quién es el máximo representante legal de esta persona jurídica. En cuanto a la relación circunstanciada de los hechos, una relación de todo lo sucedido, antecedentes, si hubo antes agresiones ya o denuncias anteriores, la indicación de los presuntos autores, de las víctimas y de los damnificados y testigos. En esta parte, en esta querella, es necesario el detalle de las pruebas, de los elementos de prueba que pueden constituir en videos, grabaciones y más que todo la indicación de los testigos. Dentro del proceso penal, de la vía penal, se establecen dos etapas, la etapa preparatoria y la etapa de juicio oral. Dentro de la etapa preparatoria hablamos de lo que es el inicio, cómo se inicia, el desarrollo y su conclusión. Como hablamos en el caso de los insultos y agresiones verbales, este puede concluir en la etapa preparatoria cuando la persona se retracte de manera pública. En cuanto se concluye la etapa preparatoria con una acusación, con una imputación formal, con una acusación, se remite a la etapa de juicio oral y donde se prepara y se llega a una deliberación y una sentencia. Entonces, la tercera vía es la penal. En la vía penal tenemos todos los recursos que nos plantea la ley. Entonces, vencidos todos esos recursos, tenemos la facultad de acudir a la vía constitucional, acudiendo al Tribunal Constitucional para que resuelvan los conflictos que la otra instancia no pudo resolver. Con esto llegamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Síntesis. La Ley 045 establece las instancias competentes para la realización de denuncias en el tema de racismo y toda forma de discriminación con las que cuenta el ciudadano. Estas instancias son la vía penal, la administrativa o disciplinaria y la constitucional.
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Continuando con el procesamiento de actos de racismo y discriminación, vamos a hablar de la función que tiene el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en cuanto al Sistema Plurinacional de Recepción, Registro y Seguimiento de Procesos Administrativos y Judiciales. El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación está presidida por el Viceministerio de Descolonización dentro del Ministerio de Culturas. El comité tiene las funciones de verificar los reglamentos internos del personal o disciplinarios en los cuales se incluyen como causal de proceso interno las faltas relativas a racismo y discriminación. También tiene función como es la promoción de crear instancias competentes en cada institución y así como es la recepción de denuncias e impulso de procesos administrativos hasta la conclusión y de acuerdo a su reglamento vigente. En cuanto a otra función, tenemos el registro y seguimiento de los procesos administrativos y judiciales, administrativos dentro de la institución y judiciales llevados por la vía penal. Otra de las funciones es promover, diseñar, implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y la discriminación. El Comité Nacional es el impulsor, el promotor de eliminar estas formas de racismo y discriminación, no solo en el ámbito público y en el ámbito privado, sino generar mecanismos de prevención y hacer seguimiento de las sanciones que se imponen en cada institución. Dentro de las instituciones que han presentado y han adecuado sus reglamentos están los ministerios, que de un total de 20 los reglamentos presentados son unos 13. Faltan 7 ministerios para que no han adecuado sus reglamentos internos. En cuanto a los gobiernos departamentales, de un total de 9 que existen en el país, solo los reglamentos presentados fueron por 4 gobiernos departamentales, faltan que 5 adecúen. Esto evita que las personas puedan acudir, siendo funcionarios públicos, a una instancia para denunciar los actos de racismo y discriminación cometidos ya sea por funcionarios o en contraparticulares. En cuanto a los gobiernos municipales, de un total de 339, los reglamentos presentados son 4, haciendo una gran diferencia en cuanto a los que no han remitido sus reglamentos, como ser unos 335, la diferencia es abismal. Lo que se debe trabajar más es con estas instancias para que estos actos de racismo y discriminación no queden en la impunidad y que los funcionarios puedan ser también procesados por este tipo de actos. Los medios de comunicación, el porcentaje que existe es más elevado por los medios que existen de un total de 1.659. Los únicos presentados son por 16 medios de comunicación. En cuanto a los que faltan, son un total de 1.643 medios de comunicación que todavía no presentan sus reglamentos internos adecuados, siendo que la misma ley establece que estos deben difundir, están obligados más que todo a la promoción de este tipo de, a luchar en contra de este tipo de actos, para prevenir este tipo de actos. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en cuanto a por la mayor difusión que tienen con la sociedad. Es la misma ley 045 que les obliga a difundir la ley 045. Por ejemplo, en los medios de comunicación, como sea la televisión, tienen unos 20 minutos por mes que deben cumplir. Son pocos los medios que están cumpliendo con esta previsión, con esta obligación. Sin embargo, es la ATT y junto con el Ministerio de Comunicación que deben controlar que se cumpla esta disposición. En cuanto al monitoreo de noticias que se realiza en la Dirección General de Lucha contra el Racismo, el monitoreo se hace de la prensa escrita de manera digital. Todas las noticias de relevancia que se cometan con actos
sobre actos de racismo y discriminación se publican en la página oficial, que es la www.norracismo.gob.bo. No solamente las noticias más sobresalientes sobre este tipo de actos, sino la labor que realiza el Viceministerio de Descolonización. Para esto también se ha realizado, se ha establecido la línea gratuita para que la orientación de las personas sobre las instancias a las que deben acudir y el procedimiento de este tipo de actos, la línea gratuita es el 810-2555. En cuanto a al monitoreo de las noticias de los medios televisivos, también se hace un registro constante el personal encargado del Viceministerio de Descolonización para establecer qué medio de comunicación está realizando, está publicando o está difundiendo este tipo de actos. Y velando por el respeto de los derechos tanto de las personas como de las personas que acceden a esta información, se remite la denuncia correspondiente al ATT, que es el encargado de sancionar y establecer este tipo de faltas. En cuanto a la labor que realiza el Viceministerio de Descolonización, como les digo, la página oficial es la www.norracismo.gob.bo, en la que se publican toda la labor que se hace, están las funciones que tiene el Comité Nacional contra el Racismo, las resoluciones que saca este comité, cómo está conformado. Mayor información a esta página. Es todo. Síntesis. Se hace mención del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, cuyas funciones son verificar los reglamentos internos de personal, recepción de denuncias e impulsos de procesos administrativos, el registro y seguimiento de procesos administrativos y judiciales, y por último, promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación.